¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Muchas me habíais pedido que por favor hiciera un ponchito, un poncho. ¿Vale? Pues os he hecho este poncho súper sencillo y súper fácil de hacer. ¿Vale? La talla es para una niña de 3 o 4 años. Dentro del vídeo explico cómo hacerlo más grande o más pequeño. Y que es muy facilito. Aunque lo veáis así muy con esos, es que hace un dibujo tan bonito. Ese punto ya lo hemos hecho en el canal, lo tengo en un gorro y una bufanda. No es bufanda, es un cuello. Vale, pues nada, espero que os guste. Lo podéis hacer la talla que queráis, lo grande que queráis, combinarlo en colores, aunque a mí me gusta más en un solo color ese punto, cosa personal mía. Pues nada, espero que os guste mucho. Antes de finalizar, os quería comentar que en la puntada es de Elena, una chica que hace punto. Os voy a dejar el enlace a su blog en la caja de descripción, también en la caja de comentarios. Ella hace unos puntos muy bonitos que la mayoría están en YouTube y por todos los lados. ¿Vale? Entonces, yo os dejo en la caja de información para que vayáis a su página. Ahí te encontraréis el patrón, además unas fotos que ella ha hecho para que lo tiene muy bien montadito el blog. Creo que lo veáis, ¿vale? Aunque está en ruso, o no sé si es ruso, no sé qué idioma es. También lo tiene en inglés y que perfectamente, con las fotografías y todo, se puede ver, y además el patrón que lo tenéis allí. Vale, pues nada, quería deciros eso porque creo que es justo y necesario. Vale, pues ahora sí que me despido. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Luego para hacer el poncho yo he utilizado una madeja y media de estas de 100 gramos, esta se llama Sandra y la utilizo yo, que es donde la compro siempre, donde voy a comprar las lanas, y un gancho del número 4, ¿vale? Sobre un, es que este punto, pues, se utiliza un poquito más de lana, ¿vale? Entonces yo para ese tamaño he utilizado, como os digo, sobre madeja y media, dos madejas. Vamos, el gancho del número 4 y unas tijeras. Bueno, primero os voy a enseñar cómo hacerlo con la cadena, uniendo la cadena, ¿vale? Y luego habrá otra explicación de cómo hacerlo con la cadena abierta, que os pondrá un poco más fácil. Si lo vais a hacer con la cadena cerrada, tendréis que poner 86 puntos. El punto es múltiplo de 6 más 2 puntos. Por eso yo he puesto 84 puntos, que sería múltiplo de 6 más 2 puntos, pues 86 puntos. ¿Vale? Si la queréis la cadena sin cerrar, ya os digo que podéis poner el número de cadenetas que queráis, ¿vale? Y ir haciendo. El primero va el cerrado con la cadena cerrada y luego os lo explico con la cadena abierta. Entonces empezaremos con una cadena de 86 cadenetas. Ahí tenemos los 84 puntos más 2, que son 86, perdón. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado. Con cuidado, no se nos tuerza la cadena. Vamos a unirla. ¡Ay! Con punto deslizado. Y ahora
Aquí vamos a hacer, levantamos tres cadenas la primera vuelta y aquí en este mismo punto vamos a hacer una y dos varetas, dos cadenas y una y dos y tres varetas, dos y tres. Y ahora contaremos 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7, 38, 39, 40, 41 y 42. Y en el 43 vamos a poner aquí e irá la otra punta. ¿Vale? Entonces, ahora siempre haremos lo mismo. Haremos esta cuando vayamos a comenzar en todas las vueltas igual. Tres varetas, dos cadenas. Bueno, primero tres cadenas, dos varetas y dos cadenas, tres varetas. Una y dos, que no se os olvide. Cadenas. Y ahora contamos una, dos y en la tercera vamos a hacer una V. Que es una vareta, dos cadenas, una vareta. Uno y dos. Uno, dos y en el tercero, punto bajo. Uno y dos. 1, 2 y en el tercero, vareta, 2 cadenas, vareta. 1 y 2, cadenas, 1, 2 y en el tercero, punto bajo. Y así vamos a repetir esta secuencia hasta que tengamos 7 Vs. Ahora trabajaremos igual hasta finalizar la vuelta. Siempre, como veis, finalizaremos igual con dos cadenas y un punto deslizado. ¿Vale? A ver, yo os voy a dar otra manera de comenzar sin tener que estar contando tanto ni que vosotras os arméis un lío si por si no os entendéis, ¿vale? Por si no os aclaráis. Hacéis una cadena larga. Una vez tenemos toda la larga que queramos la cadena, ¿vale? Hacerla larga. No os preocupéis para luego deshacer, siempre podemos deshacerlo. Entonces, empezamos como hemos comenzado con la cadena que hemos unido, pero sin unir, con lo mismo, las tres cadenas y dos varetas, una, dos, dos cadenas, uno, dos y tres varetas. Siempre sabéis que, bueno, siempre, os he dicho que tenéis que, siempre que hagáis el pico este, estos son el pico, hacer dos cadenas. Una, dos y en el tercero, es el mismo punto, lo mismo. Igual, una, vareta, dos cadenas, la V. ¿Vale? Dos cadenas. Repetís lo mismo. Uno, dos y en el tercero. Repetimos lo mismo que hemos hecho uniendo la cadena. Os lo hago para que, pues si os aclaráis mejor. Sin unirla, que no tenéis que contar tanto. Así es muchísimo más fácil. Dos cadenas. Uno, dos, en el tercero, el mismo punto.
y así vosotras ponéis las uves que os hagan falta, los abanicos que hagáis, medís, ¿vale? Según tenga la medida, vosotras hacéis más o menos pues la mitad. Sabemos que aquí en la mitad de la cadena pues iría en la otra, el otro pico. 1 y 2. Pues vosotras más o menos ya lo medís. El punto es el mismo, todo es igual. Cerraríamos lo mismo cuando llegáramos aquí a la esquina. 1, 2, al pico, perdón, haríamos una V, terminaríamos siempre con una V y dos cadenas. La vuelta de las V's siempre terminamos igual. La V y dos cadenas. Contamos 1, 2 y 3 y el pico. Esto se estoy haciendo una muestra, no es ninguna talla, ni ningún tallaje, ni nada. Es para que vosotras veáis cómo hacerlo sin tener que contar tanto o midiendo. ¿Vale? Aquí, pues en este caso tenemos 3. Aquí caben 3 abanicos. Si os hacen falta 6, pues 6. Pero para que no tengáis que estar contando puntos ni nada de eso. Yo os lo he hecho de las dos maneras. Ahora haríamos las dos cadenas y 1, 2 en el tercero, 1, 2 en el tercero, la V. ¿Vale? Y haríamos las mismas V's en una parte que en la otra. 1 y 2 cadenas, punto bajo. Una vez tenemos ya todas las V's hechas, haríamos dos cadenas. ¿Qué hacemos con la cadena que nos sobra? Todo este trozo de cadena que he hecho yo de más. Pues nada, deshacerlo. Yo aquí es que me he pasado un poco, pero cogéis, hacéis así y sacáis la lana esta. ¿Vale? Y vais sacando así hasta deshacerlo todo. Llegar hasta 2 puntos, hasta 3 puntos, 1, 2, 3, que falten, porque tenemos que unirlo aquí. Al pico. Una vez que tenéis, ya que ya lo tenemos todo hecho, hemos dejado los 3 puntitos de cadena, hemos hecho aquí nuestros 2 puntos de cadena para finalizar, uniremos con punto aquí deslizado, primero, unimos con un punto deslizado, o dos, los que hagan falta. Y aquí, ¿veis? Unimos con este, ¿veis? Unimos así ¿vale? Luego lo podéis pasar por aquí, incluso hacer, podéis hacer aquí así. Y ya lo tenéis unidito, ¿vale? Así es una manera más fácil de hacerlo. No tenéis que estar contando tanto y podéis poner todos los abanicos que os hagan falta, ¿vale? Pues nada. Y ahora entraremos aquí en medio del pico que hemos creado. Levantaremos 3 cadenas, como os he dicho, siempre empezaremos igual. 1 y 2,
varetas, dos cadenas, una, dos, y tres varetas. Ahora, siempre los dos puntos de cadena. ¿Por qué? Porque aquí es a donde vamos a aumentar. Aquí es donde vamos a hacer que el poncho se vaya haciendo grande. Y para hacer los abanicos, muy fácil. Ahora, ya hemos hecho las dos cadenas. Entraremos aquí en la V, la primera V, ¿veis? Atravesando la vareta. Y vamos a coger una, dos y tres puntos puff. Pasaremos por todos y cerraremos. Y aquí vamos a hacer tres varetas. Uno, dos, tres, punto de cadena. Uno, dos y tres varetas, y en la siguiente vareta que tenemos aquí de la V la atravesaremos igual y haremos 1, 2 y 3. Pasamos tres veces, pasamos por todos y cerramos. En el siguiente lo mismo, mirad. Volvemos otra vez a entrar aquí en la siguiente V. Cogemos para hacer vareta, entramos, atravesamos, 1, 2 y 3. Hacemos un punto puff entrando tres veces, pasamos por todos y pasamos. Y volvemos otra vez, 1, 2 y 3 varetas, punto de cadena. 1, 2 y 3 vareta. Una vez que hemos llegado aquí, que ya tenemos los 7 abanicos hechos, siempre haremos, cuando vayamos a llegar aquí al pico, a la esquina, dos cadenas y dentro 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas, 1, 2 y 3. ¿Vale? Dos cadenas que son las que os he dicho, que son para ir aumentando. Y aquí empezaríamos a hacer otra vez los abanicos hasta llegar al final de la vuelta, por supuesto. ¿Vale? Igual que hemos hecho aquí en este lado. Esperando ya vayamos a finalizar la vuelta, las dos cadenas, no se os olvide. Esta vuelta siempre va a ser igual. Y la siguiente, lo mismo. Cerramos con punto deslizado y volvemos otra vez a entrar. El comienzo, lo mismo. Siempre será de tres cadenas, dos varetas, uno, dos, dos cadenas y en el mismo, una, dos y tres, las dos cadenas. Y ahora aquí, en estas dos cadenas que hemos hecho, es donde vamos a hacer el aumento. Aquí, ¿qué vamos a hacer? La V. Entraremos en una de las cadenitas que hemos hecho, da lo mismo una que otra, entramos una vareta, dos cadenas y una vareta.
dos cadenas aquí en medio del abanico, punto bajo, dos cadenas entre abanico y abanico, vareta, dos cadenas, vareta, la V, ¿veis? Dos cadenas en medio del abanico, punto bajo, dos cadenas entre abanico y abanico, la V, la vareta, las dos cadenas y la vareta, dos cadenas y en el medio del abanico el punto bajo. Así trabajaremos hasta llegar a la siguiente esquina o al siguiente pico. Una vez hemos llegado al último abanico, veis que aquí tenemos el punto bajo, pues ahora será cuestión de hacer, veis, dos cadenas, y donde tenemos las dos cadenitas, pues hacemos una V. Ya la tenemos hecha, que no se nos olvide. Las dos cadenas, llegamos a la esquina y hacemos el dibujo de la esquina. Las tres varetas, dos cadenas, tres varetas. Dos y tres. De nuevo, otras dos cadenas. Porque en la siguiente no vamos a aumentar. Cuando hacemos la vuelta de los abanicos, no aumentamos. Realmente, cuando aumentamos, es cuando hacemos la vuelta de las V's. ¿Vale? Y ahora, aquí en estas dos cadenas que hemos hecho en la vuelta de los abanicos, hacemos una V. Y ya subimos haciendo lo mismo. Las dos cadenas en medio del abanico, punto bajo. Dos cadenas entre abanico y abanico. Vareta. Dos cadenas. Vareta. Dos cadenas en medio, punto bajo. Así hasta llegar al final de la vuelta. Una vez hemos llegado al final, ¿veis? En el último abanico, lo mismo que hemos hecho al llegar aquí a este pico. ¿Vale? Haremos dos cadenas y en las dos cadenitas que tenemos de la vuelta anterior, en uno de los dos, nos da lo mismo. Yo no os lo digo que lo hagáis aquí en medio porque no queda bien luego cuando hacéis el abanico. ¿Vale? Prefiero que lo hagáis en una cadenita. Dos cadenas, ¿veis? Hacemos una V y terminamos con dos cadenas como siempre. ¿Vale? ¿Veis? Ahora lo que haríamos, volveríamos otra vez a la vuelta de los abanicos y así intercalaríamos una vuelta con la otra. Repetiríamos la vuelta número 2 y la vuelta número 3. ¿Vale? Ahora haríamos el pico. Dos cadenas. Una. Dos. Y tres. El pico. Y siempre las dos cadenas. Y ya empezaríamos con la vuelta de los abanicos, como os he enseñado. ¿Vale? Y así haríamos. Lo iríamos agrandando. Todo el poncho se iría agrandando hasta que vosotras, pues, queráis. Aquí la medida, cada uno como quiera. ¿Vale?
Pues nada, ahora repetiremos la vuelta número 2, que son la vuelta de los abanicos, luego la 3. Siempre acordaros que cuando vayamos a llegar a la esquina tenemos que hacer las dos cadenas igual en una vuelta que en la otra, y la vuelta de las V's aquí donde tenemos las dos cadenas, añadirla, que es donde hacemos verdaderamente el aumento. Y una vez ya lo tengáis todo lo grande que queráis, pues ya lo tenéis. Yo no le voy a poner ningún adorno porque pienso que es un ponchito muy bonito que queda así con ondas y no le hace falta nada más, ni por un lado ni por el otro, pero vosotras si queréis ponerle un cuellecito así con un punto o lo que vosotras decidáis ponerle, ¿vale? Con punto elástico, ¿vale? Así con cuello alto. Os voy a dejar unos enlaces en la caja de información donde tengo un poncho que está con ese cuello hecho. Un ponchito blanco. Muy bonito. Mirad. Yo lo he tejido durante 20 vueltas. 10 abanicos. Durante 20 vueltas. 9 pulgadas o 23 centímetros. ¿Vale? De aquí, de los hombros. Y luego de largo de pico, porque no es lo mismo, mide 32 centímetros o 12 pulgadas y media. Eso. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Como veis, esta semana es un tutorial muy fácil. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. ¡Hasta el miércoles!